Que Café Kioto lleva una larga, prolífica y sostenida existencia en YouTube, creo que no debería ser una noticia para la mayoría de ustedes. Encontrarnos acá cada semana a charlar se ha vuelto una hermosa costumbre que tanto yo como ustedes disfrutamos desde hace prácticamente 4 años. Sin embargo, hoy vengo a hablarles de otra cosa que es de suma importancia para la subsistencia de este proyecto. Si bien nos pasó de todo en el camino, como aprender una bocha de cosas nuevas, vaivenes emocionales, proyectos, formatos, colaboraciones, invitados y sabrá qué otra cosa más nos deparará el futuro, Café Kioto se sigue aferrando a aquel tridente sobre el cual se irguió allá a finales del 2019. La divulgación, la independencia y la autogestión. Y no está de más aclarar que en los tiempos que corren, sostener las dos primeras siendo un medio autogestivo y más que nada en un canal como este, no es una tarea sencilla. Este proyecto no recibe más financiamiento que aquellos ingresos que percibo gracias al sistema integrado de anuncios de esta plataforma y a los aportes económicos directos que hace el público. Prácticamente no publicitamos a terceros más que editoriales y cosas de esa índole. No recibimos financiamiento ni de partidos políticos, think tanks, fundaciones o instituciones educativas. Hago esto para ustedes, por la causa, y son ustedes quienes tienen la potestad de que esto siga existiendo. Pero esperen, ¿acaso hice este video solamente para pedirle financiamiento? Espérenme un ratito que les quiero contar un montón de cosas que les van a interesar. Si algo cambió en Café Kioto desde 2019 hasta acá, fueron mis ambiciones para con este proyecto. Desde aquel entonces, cientos de miles de personas se subieron a este barco y creo que no hay mejor forma de retribuirles todo ese apoyo que utilizar esos recursos para expandir nuestra filosofía. Como muchos ya sabrán, este espacio recibió numerosos proyectos hermanados con lo que nos encantaría crecer a la par. Por esa razón, desde hace un año nos mudamos a este estudio y, reitero, como todo lo hacemos a pulmón y sin el financiamiento de ninguna institución, poco a poco lo fuimos refaccionando para poder sacar el mejor potencial tanto de nuestros proyectos como los de otros colegas. Todo lo que están viendo acá, todo lo que ven en los videos regulares de Café Kioto, todo lo que ven en nuestros otros proyectos es pura y exclusivamente gracias a ustedes. Así que antes de cualquier otro anuncio, quiero mandarles un cálido abrazo y un gran agradecimiento a todas las personas que apoyaron a Café Kioto, tanto con su aporte económico directo, como también compartiendo y asistiendo nuestro trabajo. De verdad, muchísimas gracias. Ahora sí, vayamos al meollo de la cuestión. Se vienen cositas y no les estoy vendiendo humo, por eso invito a que estén al pendiente de todos los canales de comunicación, tanto de Café Kioto como mis redes personales. Pero para empezar, les invito a que se suscriban a Café Kioto 2, que, como bien indica su nombre, va a ser el repositorio del canal principal. Acá vamos a estar subiendo una amplia gama de contenidos que va desde las entrevistas exclusivas hasta un contenido misceláneo de un corte mucho más personal. Además de estar resubiendo los stream temáticos que voy a retomar y que voy a estar haciendo en la plataforma Twitch, pero que las repeticiones serán resubidas a Café Kioto 2. Además de sostener los videos semanales y los directos con invitados en el canal principal. Por otro lado, y para todas aquellas personas que todavía no estén al tanto, desde hace más de un año, junto al profesor y licenciado en Historia, Pablo Borda, llevamos adelante el ciclo Café Millennial, una tertulia semanal en donde hablamos sobre cosas zurdas, coyuntura política, geopolítica, historia y cualquier otra cosa que nos parezca pertinente esbozar frente a un micrófono. Pero también va a ser nuestro caballito de batalla de cara al destino que queremos que tenga este nuevo y reacondicionado espacio. Un lugar en donde otros creadores puedan llevar adelante también sus propios programas. ¿Quién no les dice que en un futuro próximo tendremos nuevos programas en conjunto como Café Millennial? Les invito a los más manijas a dejar cuáles serían sus Dream Teams para futuros proyectos acá abajo en los comentarios. Hago énfasis en esto último, ya que al aportar al canal también están ayudando directamente a que otros proyectos de este colectivo, como Doctrina Conceptual o Fuera de Serie, a quienes también les recomiendo muchísimo seguir, puedan crecer con nosotros. La verdad es que si ya me resulta rarísimo hablarle directamente a ustedes y encima de una forma tan personal, no se imaginan lo que me cuesta pedirles una colaboración. De hecho, el tema del financiamiento del canal es algo que queda completamente por fuera de los videos regulares
Incluso creo que, a diferencia de otros creadores, ni siquiera les pido que den me gusta o que se suscriban. Así que creo que esta es una excelente oportunidad para hacerlo. De hecho, prefiero hacer cada tanto un video de estos para comentarles más o menos en qué andamos y de paso ustedes sepan con muchísima más claridad cuál es el destino de sus aportes. Ahora sí, las vías de financiamiento de este canal siguen siendo prácticamente las mismas de siempre. Tres niveles, cada uno de ellos con sus propias ventajas y van a estar viéndolas en pantalla. No importa en qué nivel estés, sigue siendo un aporte importantísimo para que tanto este canal como otros proyectos puedan seguir existiendo. Por otro lado, entiendo que hay contextos un poco más complicados, justamente como los de mi país, Argentina, en los cuales se vuelve un poco difícil aportar por estos medios, así que les voy a estar dejando en la descripción algunos links alternativos para que puedan hacer sus aportes tanto de forma única como mensual. Queda a su criterio qué les resulta mejor. Sin mucho más que agregar, insisto nuevamente en agradecerles por estos 4 años de apoyo incondicional. Café Kioto no sería nada sin ustedes. Así que les invito a subirse a esta locura, a ver hasta cuándo y hasta dónde podemos seguir estirándola. Mi nombre es Juan Felipe y nos estaremos encontrando en el futuro. Acá o en cualquier bondi. Así que, adiós.